Hola a todos, aquí Tori 22 de los 80, continuamos con Persona 5, nos queda mucho todavía por recorrer. Estamos haciendo el tema de Madarame. Ya podemos ir a saco, vamos a ir a por él. Y bueno, tenemos un miembro y uno nuevo en el equipo. Tenemos 17 días para despertar el corazón de Madarame. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos estudiar, podemos hablar con Sugiro. No sé si me dejará salir, yo creo que no me dejará salir. Pero podemos hacer cosas, podemos estudiar también. Vamos a estudiar. Por aquí, acción, estudiar. Dojimari, tanondazo. Vale, frente a casa y vamos a estudiar. Estás mejorando mucho. No sé hasta cuánto se puede subir. Sateto. Estoy preparando algo. Vale, seguimos. Mi trabajo es un tostón de mucho cuidado. El del restaurante y el de la calle principal, no decías que pagaban bien. Tengo entendido que el político que da discursos frente a la estación va por allí. Si te lo montas bien, es un buen contacto. Tenemos que hacerlo de político. La verdad es que no quiero hacer trabajo, pero me voy a obligar por el tema del político. A ver, ¿qué notas hemos tenido? Estoy un pelín por encima de la media. Bueno, no está mal. No de las mejores notas, pero por encima de la media y subimos encanto. Ya iremos mejorando. Sateto. Tenemos que invitar a Yusuke. Vamos a hacer una cosa. Primero, quiero ir a... para el bocadillo. Perrito de fideo. Vale, muchísimas gracias. Vamos a ver qué tenemos en esto. ¿Qué ha pasado? Tendríamos que hablar con él. ¿Cómo te ha ido desde la última sesión? ¿Hay algo que te preocupe? Vamos a la comodidad. Mácasete. Están en la enfermería. He dicho que es importante enrollar que hablemos bastante con esta persona, o sea, lo vamos a hacer. Vale, desde que llegué han venido muchos estudiantes. A decir verdad, ha sido un alivio. Todo el lío con Kamoshida fue la razón por la que me llamaron. Me comentaron que los estudiantes estaban afectados y que se palpaba el nerviosismo en el ambiente. Cuando hablé con varios me quedé asombrado, pero para bien. La gente se comía el coco con los exámenes de ingreso a la uni, los problemas amorosos. Vamos, lo normal a vuestra edad. Algunos tocaron temas más profundos, pero muy pocos. Otros siguen intentando recuperarse del incidente. Me alegro mucho de que los que han venido estén esforzándose para superarlo. Gracias a ti, probablemente. Bueno, eso espero.
ha hecho gran cosa, pero si ha ayudado a una sola persona, habrá valido la pena. Sé que no soy el tipo en el que más se puede confiar, pero ven a hablar conmigo cuando lo necesites. Soy el orientador. Quiero que quedes, que no, al menos se me deben escuchar. Esto... Dicho esto, se me ha cerrado el pedido, pero... ¿Recuerdas que te pedí que me ayudaras con la investigación? Sí, un trato es un trato. Dije que me ayudarías con la investigación, pero no temas, no sea nada complicado. Solo necesito que me escuches y que me ayudes a resolver algunas cuestiones. Vamos a ver, quizá debería comenzar por el principio y decirte para qué es la investigación. Estoy estudiando el dolor que afecta a la mente, o mejor dicho, al corazón. Por ejemplo, el dolor que uno siente cuando le hablan mal o lo alejan de sus seres queridos. Me refiero al dolor derivado de conceptos abstractos como el estrés o los traumas. De eso tengo mucho. El dolor físico y corporal a veces se cree necesario. Es la respuesta automática al daño o la enfermedad. Pero, ¿qué ocurre con el dolor que uno siente en el corazón? Este otro dolor proviene de algo intangible en nuestro cuerpo, ¿no? Algo curioso o inmaterial. Está claro que hay muchos misterios por resolver en nuestras mentes y corazones. Quiero profundizar más en estos dolores internos y psicológicos. Y de aquí mi pregunta. ¿Cuándo sientes dolor de verdad en tu corazón? ¿Cuándo sientes dolor de verdad en tu corazón, Hiroshi? ¿Cuándo me traicionan? ¿Cuándo miento? ¿Cuándo me pegan? Cuando me traicionan, diría yo. Ya veo, te comprendo. A veces basta con que te traicione para sentir mucho dolor. Puede ser duro. A nadie le sienta bien lidiar con el dolor. ¿Y si hablamos de cuando te rompen el corazón? Es una de las consecuencias de enamorarse, ¿verdad? ¿Qué opinas de este tipo de dolor, Hiroshi? Que es la semilla del nuevo amor. Hombre, uno sufre del corazón cuando se enamora de alguien porque está, me va a querer, no me va a querer. Y si no te quiere, pues te duele. Pero también puede ser la posibilidad de algo nuevo. Qué poeta. Pero es maravilloso y una forma muy positiva de verlo. El dolor emocional es difícil de sobrellevar. Hay quien afirma que va de la mano de más sentimientos. Estoy de acuerdo, cómo no. Creo que es un juicio muy acertado. A título personal, creo que habría que evitar el dolor. Es más, no debería existir. Una herida en el corazón es más difícil de detectar y cuesta más curarla que una física. Por eso investigo para ayudar a quienes se aferran al dolor interno y sufren por ello. Tú me has ayudado a darme cuenta de mi objetivo. Gracias. No te preocupes. Gracias a ti creo que hoy podré pensar con más claridad. Venga, subimos de nivel. Maruja. Posibilidad de recibir los efectos de carga y concentración al comenzar el combate. Hola. Yes. Me ha enseñado a alcanzar el flujo. Vale, creo que por hoy ya basta. ¿Oye? ¿Por qué tengo la sensación de que se me olvida algo? ¿Tu entrenamiento mental? No me había olvidado de nuestra organización, claro que no. Enseñaré unos trucos y tú me ayudarás con la investigación. Así quedó la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué te parece algo así para hoy? Siento que mi mente se ha fortalecido. Yes. Tus P máximos aumentan en 5. Esto es buenísimo. Yagariko. ¿Qué será Yagariko? Ya, mátame. Siempre hablan ahora cuando acaban de tener una relación. ¿Te llaman? No sé por qué. Estoy haciendo una pausa. Acabo de terminar la última sesión del día y pensé en darte las gracias otra vez por lo de hoy. ¿Lo has guardado? Hoy han venido muchos estudiantes. Espero que les haya cundido. Aunque a decir verdad me cuesta compaginar el trabajo con la investigación. Gracias por acceder a echarme un cable. Puede que te pida ayuda más a menudo a partir de ahora. Te agradecería mucho. Vale, como no he ido a ningún sitio en particular, me tiene que dejar la noche libre. Vamos a ver si... me voy a hacer la estación.
Mapa ferroviario. Tenemos cosas en Shibuya. Sería interesante ir a ver Shibuya. Nos vamos a la plaza de estación. Enhorabuena. 300 yens, Madame Miseria. ¿Quién está perdido? Vamos a comprar. En esta he perdido. Pero a veces me lo van 5.000. Resultado 27. No creo que me ayude porque tengo que hablar con él. ¿Te interesa el mundo de la política? Me interesa. No puedo contratar a alguien sin experiencia, lo siento, pero... ¿Qué necesito más? Tendré que trabajar en el judo para poder convencer a este, pero no me atrae mucho eso, ¿eh? Mira, tenemos advertencia de polen. Y se ve la calle principal con polen. Está chulo, ¿eh? Vale, por aquí tenemos... Mira, la tienda de Aishof. Podemos hablar con él. El catálogo de enero es Hilo de Sueño. Vale, vamos a ver. Tengo que preguntarle por las pistolas modificadas. De momento vamos a hacer lo de la compra. Vamos a vender lo que nos sobre, estos tesoros. Y vamos a comprar. A ver si podemos mejorar el coche. Mira, tenemos esto detonador. Solo ni sun ga kowasun ja ne zo. Ah, solo itazura ni tsukau ja ne zo. Solo ni kowasun ja ne zo. Bien. Aunque tengo sin... Ostras, tengo sin guitarra. Se me ha ido la olla. いたずらに使うんじゃねえぞ。それに住む気に入ったか。わ、手が止まらないよ、止まらない。それに住むわ、気に入ったか。あ、それで壊すんじゃねえぞ。 Macarón, bajamos. Rondas 8, pero no, no tengo esto. Solo ni su itazura ni tsukau ja ne zo. Vale. Dura. Solo ni su kini itta ga. Y por último esta. Kowasun ja ne zo. Vale, ya me he gastado mucho dinero. Ahora sí que vamos a hablar con él. Podría preguntarle si tuviera temerario y coraje. O sea, que no podemos. Me gustaría trabajar en el judo. No podemos. Hacemos la burger.
desafío Big Bang. Vamos a hacerlo, ¿no? Por 500 yenes, venga. Aceptar el desafío. No creo que me lo coma, pero vamos a hacerlo. Venga, que va a comer. Empezará por rango de tercer oficial. ¡Mashikayo! Venga, tenemos 30 minutos. Toda esta carne presenta un desafío de proporciones cósmicas. ¡Oye! ¡Qué dolor! Segundo oficial. Y nos ha salido gratis. Big Bang Burger por 3. ¡Mata o koshi kudasai! ¡Sasuga daze! Venga, hemos mejorado coraje. ¡Izo! ¿Y esto qué es? Conocimiento académico, hemos subido ya a nivel 3, no está mal. Yoshi. Vamos por encanto. Destreza. No está mal, no está mal este reto. Y pasamos a sábado. Vale, tenemos asiento, podemos leer. Leído, tenemos este. Podemos pensamiento social. Encanto. Paralidad. Ordenando cuestión. Estudio. Gentileza. Chico, vamos a. Encanto. Cuando bailaba a todos los hombres que hayan rendido a sus pies. Carmen. Nos iremos leyendo más tarde y cuando terminemos de leer el libro nos dará puntos de encanto. Yo estudio bastante la biblioteca. Es posible ubicar las matemáticas incluso a un concepto abstracto como la belleza. La razón áurea empleada en la Mona Lisa y el Partenón es un conocido ejemplo. Pero desde la antigüedad se ha usado otra razón en el arte y la arquitectura de Japón. ¿Seguro que sabes lo que es la razón plateada? A ver, Hirose, echa un vistazo a esto. La razón áurea es de 1, 2 puntos, 1, 6. Pero ¿y la plateada? Vamos a mirar la chuleta de tu mano. ¿Cuál es? Se nota que es un poquito más pequeño. Se ve que está más cerca de un cuadrado que la proporción áurea, ¿verdad? Según la mayoría, los asiáticos prefieren esa forma por tener la cara más redonda. Esa proporción se usó en obras como la pintura de Ukiyo-e y las pagodas del templo Oryuji.
Una que conoceréis todos son las hojas de papel del tamaño B4, que tiene la proporción, de plata. Somos el más listo de la clase. Las mascotas suelen tener cara redonda. Más redondo no puede ser. ¿Qué tenemos por aquí? Palacio. Nos vamos con palacio, sí. Tenemos que reunirnos al palacio. Tenemos que ir haciendo bien. Me gusta hacerlo pronto. Yusuke, omae ni wa kihonteki na koto mada setsumei shite nai yo na. Sí. Ah, isekai toka nabi toka ne. Tashika ni hitsuyou da wa. Zehi tanomu. Daiji na koto da shi, kono sai zenin de osorai suru zo. Mazu, waga hai ra ga kaitou suru basho wa Paresu tte isekai da. Paresu wa dareka no ninchi ga katachi ni natta sekai. その人間が感じてる現実の具現化だ。俺たちにもパレスはあるのか。いや、万人にあるわけじゃない。主に強い欲望、歪んだ主観の持ち主が持ってる。ま、ほとんどは悪党だろうぜ。カモシダとかマダラメとか、そういうえぐい奴らな。逆に、ペルソナ使いにはパレスはない。生じるわけがないのさ。ペルソナ能力は自分の心の本音、要はシャドウと向き合って制御する力だ。制御できてんだから歪まない。自覚的な個人差はただの個性ってもんだ。Claro, como tenemos los deseos controlados, no tenemos palación. そうだったんだ。まあ、俺は当然知ってたし。Mentiroso.で、そこへ入るために使うのがスマホの異世界ナビって寸法よ。思ったより簡単で、名前とあと場所を言うだけでその人のパレスに入れちゃうの。場所？あ、要するにまだらめで言うならあばら屋が美術館みたいな。初めて行くときはどうするんだ。まだパレスを見たことがないなら。そうなんだよ。そこ若干クイズだよ。今後ちょい厄介かも。まあ、大体のことは承知した。わからないことがあれば、素直に経験者を頼るとしよう。うん、任しとけ、新人。そういうのはモナに聞いた方がいいと思う。にしてもまだらめ。まさか告訴なんて言い出すとはな。あんな風に怒りをあらわにしたマダラメは初めてだ。おそらく本気で訴えるつもりだろう。どうしよう、やられたら勝ち目ないよね。だが6月5日の個展最終日までは向こうも身動きが取れないはずだ。単純に忙しいはずだし、期間中に裁判などを起こして自分の肩書きにケチをつける愚は犯すまい。ならそれまでにマダラメの心を盗めばいい。告訴なんて絶対させっかよ。こっちがてめえの本性を暴いてやるっての。Estás cerca de la entrada del instituto. Deberías de pasarme por ahí, pero bueno, no haré mañana. Vamos a empezar a observar. Ico. Porque el palacio nos puede durar mucho tiempo. Pero mucho. Soda, Shinibi no Code Name, Kimete Nakatana. El nombre clave del nuevo. Koko wa Kitsune de Sho.ちげえね、インパクトあるしな。俺のことか。
こっちでの名前何がいい？ダヴィンチ。ダヴィンチ。ボツ。ボツ。キツネの面に妙な尻尾だろ？よし！油揚げだ！そういた。まあよかろう。オッケーしやがった。決まりだな。油揚げ。出ていいよ。やめろっつうの。ジョーカー、なんか別のない？Me gusta el nombre de Fox. Fox Power. おお、横文字にしとく感じね。いいんじゃね？どうだ、Fox。別に構わん。Es pasable。決まりだ。行くぜ。それから今回からスタメンはジョーカーに決めてもらうことにしようぜ。スタメン？最初のメンバーってこと？フォックスが加わって戦力としちゃ申し分ないが、大人数は目立って動きにくい。今までのことも考えると最初のメンバーは4人、あとはバックアップに回った方が無難だ。だからってリーダーはスタメンから外せないだろ。だからジョーカーに残り3人を選んでもらうのさ。バックアップはどうすればいい？ここで待っているのか？いやいや、つかず離れずで一緒に行動しておいた方がいいだろう。スタメンは言ってみれば前衛だ。いつでも交代できた方がいいからな。メモだ。じゃあチーム編成は頼んだぞ、ジョーカー。まあね。あのさ、ありがとう。ジョーカー。よっしゃ。Bueno, dejo la TT del último, lo siento。ちょっといいか。世話をかける。Vale, pues entonces nos vamos. Jardín central. Pero no me acuerdo muy bien cómo lo habíamos dejado. 到着か。さてどうする。どこかに。
Vale, también podía hacer eso por ahí. Mapa. No. Segundo. La zona más sospechosa es este gran salón de aquí. Para llegar hasta allí hay que atravesar la sala de espera y la galería. Cuanto más avancemos, más medidas de seguridad habrá. Vayamos con cuidado. Con cuidado. Esto va a ser un poquito complicado. Shadow Hacken. Konosaki Kitskero. Me da miedo tocarlo sin que... Vamos a pasar por aquí con mucho cuidado, ¿vale? Esto serán débiles... No sé si era abierto o fuego. ¿De acuerdo? Entonces... No me acuerdo si era más favorable Garu. ¿Fuego? Vamos a probar disparos. Debo buscar la debilidad de los enemigos. Shadow Gekka. Chotto, yoyu sugi daro. Por ahí no puedo pasar, pero. Ahí hay alguien. Creo que se puede ir por otro sitio. ¡Takarabako hakkenda! ¡Kitto ii mono ga haitenzo! Por aquí. Tongo Ufuda. ¡Wow! ¡Oi! ¡Tegowai no ga inzo! ¡Kono mai mo mita taipu da! ¡Tatasumai ga tada mono de wakai! ¡Por qué no será nada de golpea! ¡Ushiro wa seigyo shitsu mitai da! おそらく近づけないように見張ってるんだ。だがルート確保するためには、セキュリティの解除は必要なステップだ。ここは押し通るしかないと思うぜ。おい。なんだお前たちは。どうやって入ってきた。 どけと言われて毒わけがないだろうが。この。こいつの弱点は氷結属性だな。
弱点は見当たらないな。 No se sabe. Probando. Vamos a ir probando. Probamos con Garu. ¡Crae! ¡Qué tropea! ¡Gatsakan, eh! Reduce el ataque. ¿Y tú de moillo? Eso estaría bien. これで。スカウェ。あれ。疾風が効かないのか。出るぞ。恋をコスプレガンダム。行きなさい。ゴレモン。もういいぞ、ボクセ。これはもう一人の俺だ。ゴレモン。 いいぞ、ボクセ。我は何時？覚悟の時間だ。おお、そうそう。やってやる。あれ、下がってるけど、バフめてた。おお、じゃあ、なんか食い。やってやる。これで終わりだ。 Wow。ここで終わるのか。今のやべえだろ。Media。 やっぱ手強かったな。他の敵とは格が違うみたいだよね。そういえば、何か。 Las cartas de habilidad son objetos especiales que puedes usar para enseñar habilidades a tus personas. Estas cartas solo se pueden usar en personas que Tori tenga en su inventario. Las cartas se consumen o usadas. Así que usarlas con cabeza. Bueno, pues entonces vamos a coger. Vale, abrimos el cofre. Yuibatachi, parece una de esas espadas. Adelante, ¿verdad? Yoshi. No sé si es mejor que la que llevo. Necesitamos saber la contraseña. A ver. De momento he puesto el número de pies del señor Madame. Número de pies. ¿Por ahí no puedo pasar?
Nadia. Pero es que no se ve nada, no sé dónde se puede ir. Podemos ir por aquí, creo, ¿eh? ¿Tampoco? ¿O vamos a por el otro? ¡Shōtai o misero! Tenemos que cargar más. Entonces... Puede ser que sea el frío, por lo que estoy viendo. Pero, ¿van aquí para eso? Vamos a probar una cosa. Vamos a probar con un frío esta área. さて今の大したことなかったね。 Es que lo sabía, este es el sufrimiento. Está pensada.
Vale, se va por aquí, pero tengo que coger los cofres. Aquí se puede volver muy fácilmente porque podemos venir desde abajo. Vamos a llamarnos ladrones y decir que ensuciamos su corazón. Aquel que ha mancillado la esencia del arte no tiene derecho a acusarnos de tal cosa. Así que continúa. Aquí lo dejamos, pero no interesa. Vamos a hacer esto. ¿De qué estás hablando? ¡Sigue la habitación segura!
¡Coco! Sala del tesoro. Viaje rápido. No sé cuál es. ¡Ya! Es igual que la otra vez, lo del pasadizo secreto y todo eso, digo. Estos parecen muy diferentes. Hay marcos completamente vacíos. Sí que es raro, pero no nos queda otra que seguir. Vamos, Joker. Vale, pues gente, lo voy a tener que dejar aquí porque creo que mi hijo le está dando otro juego en otra consola y creo que me ha hecho saltar el directo. Ya le echaré la bronca. Bueno, pues dejamos el capítulo aquí. Espero que os haya gustado este directo. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.